Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que se le parezca, adelante. Hola, Gustavo, cuéntame cómo fue la selección de los temas. Me imagino que ahí fue el Via Crucis y fue... ¿Qué es una odisea? Pues básicamente es arbitraria, como todo. Porque estamos de acuerdo que en un primer volumen de Rock en tu Idioma Sinfónico es imposible contener tantas buenas canciones que pasaban en la década del 80. Y entonces... Fue un proceso de selección natural, por llamarle de alguna manera, en el que ni son todas las que están, ni están todas las que son. Hubo una convocatoria más amplia, pero al final, por diferentes cuestiones de temporalidad y demás, algunos de los cantantes y artistas invitados no pudieron estar en esta ocasión con nosotros, pero están considerados desde luego para lo que viene. Y la selección es esa, son canciones que emocionan y entonces... Quisiera platicar además que cuando estábamos ensayando en el estudio de Sony, terminamos de grabar la banda eléctrica, terminamos de grabar la orquesta y Sergio Santa Cruz de Neón fue el primero en ir a ensayar con nosotros, con la orquesta y demás. Y desde el primer momento que cantó esta línea tan bonita que dice... ¡Papareo! Empezaron a pasar muchas más cosas que estaban pasando desde luego, desde que salieron todos los arreglos de Felipe y desde que se hizo toda la convocatoria para los diferentes artistas. Y ha sido un proceso que afortunadamente ha estado permeado, ha estado cobijado, abrazado por la emoción, por el corazón y desde luego pues por un puñado de grandes canciones en vivo. Y existe la consigna de que esto esté saliendo la última semana de noviembre de este 2015. Gracias. De este lado, les decía que cómo ha sido para ustedes, si hicieron escenas en tres décadas, volverse a encontrar ahora, tocar juntos, hay encanto, hay desencanto, cómo está ahora construido el rock en tu idioma. Pues todo eso forma parte de las patologías. Creo que cualquiera de los que están aquí atrás, Marciano, Humberto, podrían responder más ampliamente este asunto. Bueno, yo voy a responder muy simplemente. Buenas tardes, buenos días a todos. Yo creo que las canciones han sido parte de toda nuestra historia y están grabadas en el ADN. O sea, es algo que escuchas una canción y automáticamente te acordás de un determinado momento. Y creo que estamos celebrando eso. Y es tocar una canción en la mejor versión que te puedas imaginar. Y así lo sentí ayer cuando ensayamos La Muralla. Y digo, qué versión tan maravillosa. Entonces digo... Ese es el espíritu que rescato, es que lo que reina es la música, y las canciones son las canciones. Me gustaría un poco, creo que cuando hablas de cómo nos llevamos todos, en el fondo a lo mejor nos podemos dejar de ver 10, 12 años entre todos, 15, pero ha habido como mucho cariño, hay algo que yo creo que sí distingue este proyecto, es como cariño, como camaradería y todo el mundo felices, se viene a disfrutar y a estar contentos. Yo quiero agregar que en esa época éramos prácticamente los que estamos aquí y unos pocos más y todos nos conocíamos muy bien y todos nos llevábamos muy bien, de manera que este es un encuentro de amigos como de la secundaria, digamos, más o menos. Tomó en sus manos el asunto y me llamó hace unos meses que si le entraba, yo le dije que con todo gusto. Ha sido además padrísimo ver a amigos de hace 30 años y sobre todo con un proyecto que suena contemporáneo, que suena bien, con arreglos orquestales que no están ñoñones, al contrario, tienen su onda. Y y pues esa fue, me dijo el Sabo, ¿le entras? Le dije, claro que sí, mientras no haya que salir mucho a tocar, porque ya tenemos otras obligaciones, pero vamos, ha sido padrísimo, ha sido una experiencia muy padre encontrarme con cuates, cantar canciones, oír canciones que oía uno de joven y la verdad me la he pasado muy, muy, muy a gusto. ¿Cómo te sentiste?